Perfecto. Avancemos ahora al siguiente nivel. Y en este nuevo nivel, amiguitos, tenemos que derrotar 5 parasaurus. Creo que se llama parasaurus. Tiene un nombre muy largo. Perfecto, y avancemos al siguiente nivel. Este nivel, por lo que veo, tiene bastante misiones para completar. Y aquí tenemos que derrotar a 4 velociraptors para completar este nivel. Aquí tenemos a 2 Dilophosaurus que tenemos que acabar. Estos Dilophosaurus son bastante populares para ser he visto. Bueno, no importa, sigamos avanzando, amiguitos, al siguiente nivel. Y aquí tenemos que derrotar 5 brazos. Tenemos que derrotar a 3 teranodones. Perfecto, me parece muy bien. Y como hemos terminado de aparecer, hoy estamos con un gran 3. En los comentarios decía que eran 3, pero al final derrotamos a 2 más.
Avancemos al siguiente nivel, amiguitos. Y aquí tenemos que cazar tres vidrios o sales. Perfecto, sigamos al siguiente nivel. Tenemos que cazar dos velociraptors, dos espinosaurios, un tiranodón y un ankylosaurio. Es un dinosaurio enorme, me parece que es solamente una maqueta, así que tenemos otra más. Vamos a ver directo a los ankylosaurios. Objetivo completado. Avancemos al siguiente nivel. Aquí tenemos que acabar con cuatro tiranosaurios para completar. Y ahora tenemos que acabar con dinoprodonos, parasaurios y espinosaurios americanos. Me parece muy bien. Este, vamos a intentar detener el dinoprodono. Perfecto, amiguitos. Eso ha sido todo. Hemos completado este nivel y por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Es un juego bastante interesante. Vamos a ver cuántos niveles tiene este juego. Y bueno, amiguitos, eso ha sido todo. Yo soy AutoKids. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense. Adiós, amiguitos.